estamos trabajando arduamente en estos días que nos afecta tanto nuestro distrito por esas lluvias. Estamos empadronando a todos los vecinos afectados y de la misma manera con las gestiones que se ha hecho con empresa privada, la Universidad Señor de Sipán se ha hecho presente. En representación está la señora Paula Mendoza acompañándonos y trayendo este apoyo gracias a la Dirección General de la Universidad, el cual está siendo muy bien recibido. En este caso estamos en la zona de Ligo haciendo este trabajo y de acá nos vamos a desplazar hacia otros puntos. Tenemos que ser muy rigurosos en la verificación de los verdaderos damnificados. Nosotros no podemos entregar esa ayuda del gobierno, me refiero a las calaminas, a los plásticos, a las carpas, a las camas, a los colchones, si no son entregadas de forma correcta a las verdaderas personas que han sido afectadas. Alcalde de Pimentel, el señor Enrique Navarro, que tuvo a bien acudir a nosotros solicitando apoyo, y la Universidad Señor de Sipán, en el marco de la responsabilidad social universitaria, pues ha tenido a bien hacerse presente con algunos kits de alimentos no perecibles. Sabemos de que la necesidad es mucha, quisiéramos poder apoyar mucho más, pero lamentablemente no se puede. Estamos tratando de cubrir algunas zonas de más emergencia, que tengan mayor población afectada, y bueno, ¿por qué no también hacerlo en nuestro distrito, en Pimentel, a través de la Municipalidad de Pimentel?